Aquí saluden a la cámara, por favor, que estamos grabando en mi directo. Hola, Pini. Hay cerveza. No, yo no bebo cerveza. A mí me recomendaron whisky 18 años. No, 18 años. No, 80 años. Pasadito de edad. Independientemente, pero siempre que año. Bueno, aquí está. Año y más año. ¿Y qué puedes decir de, no sé, del ambiente? O sea, la temperatura aquí, cómo la sienten, cómo la ven, se están aburriendo, aquí, se están divirtiendo. Aquí está rico la temperatura, aquí afuera, okay. Está rico. Y sí, me estoy divirtiendo, solo que me dejaron sin cerveza. Ya estamos igual, a mí sin calorcita, que yo necesito la gasolina, aunque me la vayan a aumentar, pero tú sabes, chavo, hay que tener la gasolina para poder rodar. Escuchemos que esta es la hora durita. Ay, me da pena, Bueno, estamos transmitiendo desde aquí, desde San Pablo de Orama, por Radio Caracas. Un saludo para Ángel y Mirla, que no quisieron salir del cuarto. ¿Y por qué no quisieron salir? ¿Por qué no la agarramos allá y le hacemos una entrevista? Son aburridas y chimas. No quisieron. No, ¿por qué no lo sacaste desde el principio? Mira, no vamos a hacer para ningún club, vámonos a cantar aquí mismo. Aquí nadie se salva con esta cámara. Dale, nadie se salva. Ahí. A ver, tengo desde aquí, desde la población de San Pablo de Urama, por favor, con la señorita María, queremos hacerle una entrevista. Sí, usted que está de turista, respóndeme tres preguntas. Principalmente, ¿qué te agradó del pueblo? La cercanía, los árboles, los jejenes, todo. El largo trayecto, ¿verdad? Los jejenes, la lejanía. ¿Qué opina? ¿Qué opina? De Mirla y Ángela. ¿Qué opina de ella? Aburrida, totalmente, porque no quiere salir, no quiere salir a disfrutar esta noche. ¿Qué se le puede hacer? Vaya acá y búsquela. Vamos a ponerla contra la pared, vámonos para allá a buscarla, para ver. Contra la pared, vámonos. La invasión sensacional, vamos. Invasión sensacional, vamos directamente aquí al cuarto a ver dónde están los muchachos. Vamos a ver si está aquí. ¡Buena! Tres preguntas. Normales. Normales. O sea, ¿influyeron los genes en que usted se quedara hoy aquí y no saliera? No.